Doncs el TCG en recerca de gènere té com a objectiu visibilitzar i reconèixer les contribucions de les diferents disciplines des d'una perspectiva crítica, des de la perspectiva de gènere. Estem ja a la quarta edició. En la primera edició es van presentar una vintena de treballs, igual que en la segona. En la tercera ja van pujar a 41 treballs i en aquesta quarta edició s'han presentat a la convocatòria 66 treballs de 7 dels 8 centres que té la universitat, així com un dels centres adscrits. Per tant, estem molt contentes de la consolidació del premi, del coneixement que té el premi entre l'alumnat de la UPF i de la seva implicació activa. Aquest reconeixement de la recerca en gènere és un dels objectius també del segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena i ampliarem aquest reconeixement i visibilitat als treballs FI de màster. Per tant, l'any vinent tindrem una convocatòria específica per a TFGs i una convocatòria específica per a TFMs. En mi TFG trato de analizar cuáles son los roles que las mujeres desarrollan en escenarios de postconflicto, es decir, en la transición hacia la paz, para reconstruirla económicamente la sociedad. La verdad es que durante la carrera de Economía me faltó la perspectiva de género en muchas ocasiones y paralelamente estaba cursando un posgrado en Cultura de Paz y pensé en la posibilidad de confluir ambas temáticas y analizar desde la perspectiva económica los escenarios de posconflicto y como tenía que hacerlo desde la perspectiva económica traté de mezclar las tres y esto fue lo que salió. La verdad es que no esperaba que fuera a ser tan interesante, pero se me abrió un mundo. Muchas problemáticas, sobre todo a la hora de analizar cuantitativamente la temática, porque no hay muchos datos, todo lo que existe está muy fragmentado, es decir, está muy poco documentado las estrategias que las mujeres desarrollan en estas sociedades y, por tanto, tuve muchas dificultades a la hora de encontrar datos que manejar y también en cuanto a la metodología a emplear, porque la verdad es que se da mucha presencia al análisis cuantitativo y yo quería hacer un análisis más cualitativo, más de economía política y una perspectiva más filosófica y fue difícil lograr un trabajo riguroso desde esta perspectiva y confluir un poco lo que es el análisis cualitativo con el análisis cuantitativo. Espero que sirva para concienciar, pero sobre todo para seguir repensando de qué manera desde aquí analizamos lo que ocurre en otros escenarios, ¿no? De posconflicto, por ejemplo, y cómo desde aquí evaluamos lo que se supone que es el empoderamiento femenino y el rol de las mujeres y un poco aprender a desprendernos de toda nuestra lógica occidental de lo que se supone que es el papel de las mujeres para visibilizar sus propias estrategias y darle la voz a ellas, a que se expliquen. Y por tanto yo sí que intento en el trabajo deconstruir la manera en la que tradicionalmente hemos estudiado desde aquí a las mujeres y abrir un camino y una nueva narrativa, pero todavía queda un montón por hacer.